La historia se escribió así. 2 de febrero de 1494, Cristóbal Colón planea la captura de Caonabo. Un día como hoy en 1494, el almirante Cristóbal Colón, sospechando que Caonabo preparaba planes para sublevarse, ideaba la captura del cacique, de tal forma que ordenaría a Alonso de Ojeda la tarea, yendo este a visitar a Caonabo para ofrecerle un hermoso regalo que le enviaban los reyes católicos. El indio, del modo más ingenuo, aceptó el obsequio, sin sospechar que el regalo consistía en 2 esposas que lo aprisionaron para ser conducido a la Isabela y después a España, donde murió de tristeza como fruto de la trampa urdida un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.